Buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahora vamos a estar viendo un compilado que hice con actores famosos que se sacrificaron enormemente por sus carreras. Algunos han hecho cosas increíbles y otros cosas muy alocadas. Y vamos a pasar a verlos ahora mismo. En el puesto número uno tenemos a Gary Oldman, como están viendo en la foto, el maestro de maestro Gary Oldman. Gary Oldman perdió su acento británico después de interpretar muchos papeles americanos. Y después de eso el actor confesó de que tuvo que ir como a un médico del habla para poder recuperar su acento británico. Bueno, acá en la segunda imagen estamos viendo al rey de reyes, al señor White, que en realidad se llaman Bryan Cranston, que asistió a un curso de cómo hacer metanfetaminas dictado por nada más y nada menos que los oficiales de la DEA para prepararse para el papel de Breaking Bad. Un genio total el tipo. Acá en la tercera imagen estamos viendo a Shia LaBeouf, si no me equivoco lo estoy pronunciando bien, que tuvo sexo real en la película Nymphomaniac y luego de enterarse de eso, bueno, la novia de aquel entonces lo dejó. Bueno, digamos que no fue un sacrificio en realidad eso, pero le costó su novia. Bueno, acá estamos viendo otro rey de reyes, estamos viendo a Heath Ledger preparándose para el papel del Joker. Y lo que hizo Heath Ledger fue encerrarse en una habitación de hotel durante 30 días. No salió para nada, se encerró durante 30 días y no tuvo contacto con nadie. Y cuando pasó este tiempo, el actor confesó que se sentía como un psicópata. Esa fue la preparación que tuvo para The Joker. Bueno, otro jefe de jefes, jefazo, Robert De Niro, que subió 30 kilos para el papel en Raging Bull. Luego se mudó a Sicilia durante un año para El Padrino 2. Otra cosa que hizo fue, se deterioró a propósito la dentadura para la película Cape Fear. Y para la película Taxi Driver fue taxista durante un mes, aunque no lo crean. Bueno, en esta foto estamos viendo que para interpretar al legendario Jim Morrison, Val Kilmer tomó clases de canto y se aprendió 50 canciones de The Doors. Lo cual no es algo muy fácil, sobre todo aprender canto. Aprender 50 canciones puede llegar a ser relativamente aceptable, pero aprender canto es algo realmente complicado. Acá en la séptima foto estamos viendo a Brad Pitt, que se limó voluntariamente los dientes para el papel del Club de la Pelea. Como ven en la foto, en la fotito de abajo, tiene limado los dientes y si vieron la película se van a dar cuenta. Y bueno, después un dentista obviamente se los tuvo que arreglar, pero voluntariamente se limó los dientes Brad Pitt. Acá en el puesto número 8 estamos viendo que para prepararse para su papel en El Silencio de los Inocentes, Scott Glenn vio varios videos policiales de torturas y asesinatos bien oscuros, cosas muy macabras. Y cuando la producción le pidió hacer una segunda película, él se negó, alegando que las imágenes que había visto lo seguían persiguiendo hasta el día de hoy. Bueno, hasta esos días, ¿no? Bueno. Charlie Sheen tomó esteroides para la película Will Thing, de manera que pudiera ganar peso rápidamente. Y si se acuerdan de la película, van a notar la diferencia de Charlie Sheen porque era un palito y después se volvió increíblemente ancho. Y en el puesto 10 estamos viendo que para prepararse para el papel de Charles Xavier en X-Men, James McAvoy, sí, era McAvoy, no me acordaba bien, se afeitó la cabeza. Y después se enteró que la película en la que iba a interpretar al profesor Javier era de antes, así que tenía pelo. Así que todo lo que vimos en la película del profesor este Javier, bueno, eso más pelo del Sony implante porque el tipo estaba pelado. Sí, porque se peló pensando que el profesor Javier iba a seguir siendo calvo. Error. Y por último, las dos fotos de Christian Bale, que primero perdió 32 kilos para el papel del maquinista, como ven. El tipo únicamente durante, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero comía únicamente una manzana al día hasta que quedó así como ven en la foto de la izquierda. Y después, para la película de Batman, tuvo que ganar 50 kilos de músculo. O sea, 50 kilos de músculo, no de peso, sino de músculo. ¿Se imaginan el sacrificio que hizo el tipo para pasar de un peso a otro? Igualmente el cuerpo lo debe tener hecho pedazo porque el sistema no nos puede aguantar esos cambios. La verdad que todos se han sacrificado mucho y me gustaría escucharlos a ustedes, que me pongan en los comentarios si ustedes harían este tipo de cosas. Yo la verdad que tendría que amar mucho la carrera que hago para hacer algunos sacrificios.
Y bueno, nada, eso fue el video de ahora. Si les gustó, como siempre, pongan me gusta y si no están suscritos, se suscriben y dejen los comentarios también. Así vemos si ustedes se sacrificarían o si no, qué otro sacrificio así de actores famosos, relativamente famosos, conocen. Así en una de esas, en un futuro, hacemos como una segunda parte, un segundo compilado de este video. Chau.